Hola, muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends. Y en esta ocasión hubo nueva actualización en el servidor avanzado. Nos trajo muchas skins, pero también nos trajo, como siempre, ajustes de héroes. En esta ocasión un muy pequeño ajuste porque solamente han ajustado dos héroes, pero no los quería dejar sin que sepan esta información, así que por eso les traigo igual el video. Así que antes de empezar, solamente déjame recomendarte al auspiciante de este video. SmileOne es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de Mobile Legends a un menor precio. Actualmente se encuentra disponible en México, Chile, Perú y Colombia. Y para recargar es muy fácil, solamente tenés que ingresar tu ID y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar. Después tenés que elegir el método de pago, que va a variar según el país. En cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego. Y no te preocupes, porque SmileOne es una página totalmente legal y avalada por Montoon. Así que si te interesa, te voy a dejar el link acá en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Una vez que entres ahí, vas a tener que seleccionar el país. Así que ya sabes, SmileOne es tu mejor opción. Y bueno, gente, ahora sí, vamos con el balanceo de héroes. En primer lugar tenemos a Alucard, en esta ocasión buffo para él, movilidad mejorada. En su primera habilidad el enfriamiento pasó de 10,5 hasta 8,5 segundos a 9,5 hasta 7,5 segundos. Bueno, la verdad que me parece un pequeño buff para Alucard. ¿Lo necesita? Sí, lo necesita, pero creo que no es suficiente. Actualmente Alucard está bastante fuera del meta. Es más, según las estadísticas, es el héroe con peor win rate del juego. O está ahí entre los primeros tres, no recuerdo bien en este momento. Pero, no sé, a mí se me hace que este buff todavía no le va a alcanzar a Alucard. Y en segundo lugar tenemos a Leomor. Bonificación de defensa, pasó de 30 hasta 110 a 30 hasta 90. Bueno, en este tampoco estoy de acuerdo. Si bien lo nerfearon a Leomor, que también era necesario este nerfeo, creo que es muy poco, o sea, es un nerfeo muy pequeño. Me parece que este nerfeo no se va a notar mucho en el campo de batalla. Y bueno, Leomor va a seguir estando roto. Así que yo me esperaría próximamente más nerfeo para Leomor, que bueno, actualmente está destrozando. Cuando tiene su ulti es prácticamente invencible. Y bueno, gente, hasta ahí entonces los ajustes de héroes de este último parche. Pero lo que también, la otra novedad que nos trajo este parche, bueno, fueron la cantidad de skins reveladas y también con su fecha de salida. Así que a continuación les voy a estar diciendo todas las skins y cuándo van a salir cada una. En primer lugar tenemos las tan esperadas skins de la M4, las de Beatrix, que bueno, son dos skins. Que bueno, ya fueron reveladas y también tienen fecha de salida, que saldrían el 20 de diciembre. Vuelvo a repetir, ambas skins saldrían el 20 de diciembre. También tenemos la de Paquito, la que se viene de Paquito, que va a estar disponible en el pase de la M4. No especifica en este caso qué día, pero me imagino que también a partir del 20 de diciembre, bueno, en el pase de la M4. También se viene una skin muy esperada, la de Franco, Rey del Infierno o King of Hell en inglés, que va a estar disponible el 26 de diciembre. A partir del 26 de diciembre la van a poder encontrar en la Rueda Mágica. Ya saben, la Rueda Mágica, donde podemos sacar las skins legendarias. Después también se viene la de Dairot, la Naraka Flame, que va a estar disponible el 5 de enero y va a ser una gran collector. Luego también se viene la de Leomor, también muy esperada, va a estar disponible el 8 de febrero, perdón, el 8 de enero y el 6 de febrero. Esa sería la fecha de la skin de Leomor. También tenemos la de Change, va a estar disponible el 18 de enero y va a tener un coste de 899 diamantes, o sea que va a estar disponible en la tienda y va a estar durante 60 días con un descuento del 30%. Después también tenemos la skin de Fredrim, también va a estar disponible en la tienda, pero va a estar disponible el 30 de enero.
y tan solo por 599 diamantes, pero también va a tener un descuento del 30%. Después, me olvidé de mencionar que también va a haber otra skin en el pase de la M4 y es la de Aulus War Leon. Bueno, esa skin también va a estar disponible con el pase de la M4, pero la vamos a poder sacar si vamos subiendo de nivel en ese pase. Después tenemos las skins Starlight, la de enero va a ser la de Amon, que va a salir bueno el 1 de enero. Y en febrero la skin Starlight va a pertenecer a Saber, también a partir del 1 de febrero. También tenemos un revamp de la skin de Aurora del Zodíaco, ya saben que están haciendo revamp de estas skins, así que ya tenemos la de Aurora. Y por último también tenemos los revamps de las skins de Hanabi. Así que bueno gente, hasta acá entonces todas las fechas de skins. Si quieren ver más detalladamente cada una de las skins ya con su gameplay en el campo de batalla, subí un video anterior a este, así que vayan a ver ese video si es que quieren ver a más detalle. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Si te gustó, ya sabes que me ayudarías muchísimo dándole like y suscribiéndote a mi canal si es que todavía no estás suscrito. Y tampoco olvides activar la campanita, subo video bastante seguido. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. ¡Chao! The light shines even brighter in the dark. Now rocking with the legend. I have nothing left to lose. Not anymore. This is your final sentence. Greetings.